El Ayuntamiento de Coín ya ha publicado la Bolsa de Empleo Municipal de este 2016, en la que aparece la puntuación obtenida por cada uno de los solicitantes a las distintas plazas que integran dicha bolsa. Los interesados pueden consultar el baremo obtenido y el puesto que ocupan en su categoría, y durante los próximos 10 días podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas. Están colgados los listados provisionales tanto en el tablón de anuncios como en la página web, pero como siempre en el ayuntamiento pues estamos encantados de atenderlo pues para cualquier duda o consulta que tenga. Se abre el plazo de alegaciones por si alguien piensa que no es correcta su puntuación o si hay alguna persona excluida y piensa que no debe de estarlo y viene a aportar la documentación, pues en la segunda planta, en el área de empleo con la técnica Yolanda, para subsanar los problemas. Desde el área de empleo del ayuntamiento se ha querido destacar la labor realizada por los técnicos municipales en la confección de una bolsa que se ha convertido en una herramienta de trabajo fundamental para dar respuesta a las necesidades laborales del consistorio de una manera transparente y eficaz. Recordar el compromiso que asumió este equipo de gobierno del Partido Popular, pues de tener la mayor transparencia posible a la hora de contratación, ya que somos conscientes pues que es un tema bastante delicado, porque las personas se encuentran en desempleo y queríamos pues la máxima transparencia dentro de las contrataciones que se realizan al Ayuntamiento de Coín. Y este equipo de gobierno del Partido Popular siempre ha pensado que todo el mundo tiene derecho a acceder a un puesto de trabajo en el ayuntamiento, y por ahí que desde el primer día hayamos puesto todo el empeño en que las personas que entren pues entren a través de su bolsa de empleo y que haya una transparencia y puedan consultarla. Por último, los responsables del área de empleo recuerdan que la Bolsa de Empleo Municipal es un mecanismo que permite ofrecer una respuesta rápida a demandas concretas de la plantilla municipal y no una forma de optar a un puesto de trabajo en el ayuntamiento. Igualmente, este año se ha incluido un nuevo sistema para cubrir las vacantes que se produzcan de una manera más equitativa. Esta bolsa es más pues de sustituciones, para unas bajas, para periodos vacacionales, por exceso de necesidad en diferentes de trabajo. Había personas que le podían tocar bajas muy largas y a otras le podían tocar bajas muy cortas. Entonces, por eso se decidió que la persona que entre, su duración de contrato pues serán de 6 meses, aunque no sea continuado, porque la baja termine antes, no iría al final de la lista, sino que se volvería a quedar otra vez en principio para las siguientes bajas o para las siguientes necesidades que haya hasta que cumplimente los 6 meses de trabajo.